Capítulo 19. Lucha por el amor. Mal y dice Evie, llamando a la puerta del baño. Mal, por favor, abre la puerta. Irse. Grita la hija de Maléfica. Solo abre la puerta para que podamos hablar. No quiero hablar con nadie ahora mismo. Por favor, Mal. Dije que te vayas. Ella grita aún más fuerte. Evie ve un destello verde debajo de la puerta y sabe que no debe presionar más el tema. Evie suspira después de haber hecho el último intento antes de retroceder. Para entonces, Jai, Carlos, Jane, Tou y Dude se habían presentado en el baño de las niñas para tratar de entender la situación. Tou abre los brazos para permitir que su novia entre en ellos. Ella se derrumba contra el pecho de su novio y comienza a llorar en silencio. Dolía ver a su mejor amiga con tanto dolor. Ella solo quería ser el hombro para que Mal llorara, pero la hija de Maléfica la había dejado fuera. Así que ahora Doug era ese hombro para ella. Está bien, dice Doug reconfortantemente, frotándole la espalda, lo que sabía que le gustaba cuando estaba triste. ¿Es realmente? Jai pregunta con pesimismo, sentándose al revés en la silla del escritorio de Mal con la barbilla apoyada en el respaldo. Carlos golpea a su mejor amigo en el hombro antes de ofrecerle sus propios brazos a Dichi, quien estaba tremendamente asustado por todo el drama de la relación. Obviamente, el más joven del grupo aún tenía que experimentar las pruebas y tribulaciones que uno experimenta con cualquier relación. Si los VK eran honestos, las relaciones eran mucho peores que morirse de hambre o luchar contra piratas en un barco. Nada parecía fácil para nadie cuando peleas con alguien a quien amas. Nunca había visto a Mal tan enojada, gime Evie. Ella nunca ha estado así antes. Bueno, la última vez que ella y Ben pelearon, ella se fue a Isle, ¿no? Pregunta Jane en voz baja. Se sienta en la cama de Mal con Dude en su regazo mientras lo rasca detrás de las orejas. Lo hizo, pero incluso entonces, no estaba completamente enojada, solo triste y trató de ocultar sus sentimientos más que nada, dice Carlos. Algo realmente debe haber sucedido para realmente enviarla fuera de lo profundo, Jai está de acuerdo. Jane revisa su teléfono y se da cuenta de que su madre le envió un mensaje. Ella lo lee y derrama algunas lágrimas. Algo pasó, dice en voz baja la hija de Lara Madrina. ¿Qué? Carlos pregunta. Mal ha sido suspendido de Auradón. Todos en la sala jadean. ¿Hablas en serio? Doug preguntas. Mi mamá acaba de enviarme un mensaje diciendo que llegará tarde a casa porque tiene que completar el papeleo para una suspensión, así que asumo que fue Mal. ¿Pero por qué? Pregunta mareado. ¿Qué hizo ella mal? ¿Creen que ella es la que robó todas las cosas de química y destrozó la escuela? Pregunta Jai. Eso parece, suspira Jane pesadamente. Eso la entristecería, pero no así. La única vez que lloró tanto fue cuando rompió con Ben por primera vez, menciona Evie. Entonces, ¿qué pasó con Ben que la haría actuar de esta manera? Pregunta Jai. Bueno, de acuerdo con el manual del estudiante de Auradón, explica Jane. Una suspensión y expulsión solo puede ser promulgada oficialmente por el rey o la reina gobernante en ese momento. Así que eso significa Idichi jadea. Ben tuvo que suspenderla él mismo, termina Carlos, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Echando sal en la herida, concuerda Jai, haciendo una mueca a su amigo. Ay, dice Dude. Pobre Mal, murmura Jane con tristeza. Carlos se acerca y pone su brazo alrededor de su novia mientras ella comienza a llorar un poco. Tal vez pueda hablar con mi mamá, hacer que cambie de opinión. Incluso si pudieras, dice Doug. No ayudaría a Mal y Ben.
Los amigos se sientan en silencio por un largo tiempo, los únicos sonidos eran los sollozos ahogados y agonizantes de Mal provenientes del baño. Todos los ojos se vuelven hacia su amigo, su líder. Es difícil ver a alguien que te importa sufrir así y excluir a todos. Quieren darle consuelo y apoyo, pero ella no quiere tener nada que ver con ninguno de ellos. Pero no pueden estar enojados el uno con el otro para siempre, ¿verdad? Pregunta mareado. ¿Son amor verdadero, no? El amor verdadero, por raro que sea, es difícil de encontrar y aún más difícil de arreglar después de que el amor y la confianza se destruyen. Hane suspira. Y no puede reparar un corazón roto tan fácilmente, coincide Evie. La mejor amiga de Mal luego se seca las últimas lágrimas, se recupera lo mejor que puede y se pone de pie. Se suelta de los brazos de Gou y se vuelve hacia la puerta. ¿A dónde vas? Carlos pregunta. Para encontrar a Ben. Evie, no, comienza Gou. No te metas en el medio. Tengo que hacer algo, dice la hija de la reina malvada. Ben y Mal han pasado por demasiado como para darse por vencidos así. Pero Evie y comienza Carlos. No me importa si no es mi relación, pero Mal es demasiado débil para luchar por lo que se merece en este momento y, a veces, cada guerrero necesita un arma de respaldo cuando está herido. Esto es amor, no guerra, señala Hane. ¿Hay alguna vez realmente una diferencia? Ella pregunta, solo hablaré con él y veré si necesita un hombro sobre el que llorar o darle el impulso que necesita para luchar por su amor. El amor verdadero no llega fácilmente a muchas personas y se debe luchar por él hasta el amargo final. Todo siempre llega a un final amargo, murmura Jai mientras Evie sale de la habitación antes de que nadie pueda decir nada más. Solo espero que sepa lo que está haciendo, dice Doug nervioso. Ella es Evie, dice Dixie positivamente. Ella puede hacer cualquier cosa. Capítulo 20. Atrapado en la oscuridad. Con cierta desgana, Evie se para frente a la puerta de la oficina de Ben. ¿Cuántas veces ha estado aquí en el último año tratando de mantener unida a la pareja? Era como si fuera su terapeuta de relaciones o su pacificadora, tratando de recuperar la calma después de la tormenta. ¿Por qué las parejas de amor verdadero no pueden simplemente ser felices? Ella y Gou pueden no ser el amor verdadero, pero ciertamente son felices. Claro, tuvieron sus peleas, pero ¿qué relación no? Nunca nada era perfecto, pero si era fácil para ella y su novio experimentar la dicha feliz, ¿por qué no podría ser de la misma manera para su mejor amiga? Podía entender que Ben, siendo miembro de la realeza y todas las responsabilidades que conllevan, hacían las cosas más complicadas, pero parecía que no importaba cuánto intentaran Ben ni Mal, simplemente no podían ganar. Los opuestos no parecían atraerse, piensa en su cabeza lo que va a decir y se pone un mechón de pelo azul suelto detrás de la oreja. Su estómago se revuelve varias veces, un lado de ella dice que deje que la pelea siga su curso y el otro lado solo quiere ayudar. Con la situación en la que se encontraba su mejor amiga, Mal necesitaba a Ben más que nunca. Él es el único con el que hablaría si estuviera tan molesta. Toda el área de la oficina está inquietantemente tranquila considerando que es probable que sea en medio de la noche. Incluso la oficina del hada madrina está a oscuras. Pero si Ben estaba en algún lugar para pensar un poco, sería aquí o en el lugar junto al lago encantado, aunque tratar de llegar allí en la oscuridad era casi imposible. Evie respira hondo y llama a la puerta. ¿Ben? Ella pregunta. No hay respuesta. Típico, si alguien estuviera sufriendo por una ruptura, probablemente no respondería la primera vez. Ben, soy Evie. Nada. Ben, solo quiero hablar contigo un segundo y luego te dejaré en paz, te lo prometo. Aún nada. Está bien, eso es simplemente extraño, piensa Evie para sí misma. Ignorarme la primera vez es normal, pero ¿y? Ben, ¿estás bien? Nada más que silencio. Algo en el fondo de la mente de Evie le dijo que algo no estaba bien. Ben, voy a entrar, anuncia para que no se enoje con ella por irrumpir. Mueve la perilla varias veces hasta que finalmente se abre con un crujido bajo. El sonido envía un escalofrío por su espalda. Para su sorpresa, la oficina está vacía y completamente a oscuras. No es de extrañar que no respondiera, probablemente se haya ido a casa por ahí. Algo impide que la hija de la reina malvada se vaya. Otro escalofrío le recorre la columna vertebral y no es por inquietud o ansiedad. La habitación está fría, extremadamente fría, casi hasta el punto en que puede ver su aliento. Evie se frota las manos arriba y abajo de los brazos para mantenerlos calientes.
Hay una fuerte brisa corriendo por la habitación y significa que algo anda muy mal. Se tambalea por la oficina, tratando de recordar dónde estaba el interruptor de la luz. Cuando lo enciende, el corazón de Eddie cae en su estómago y un grito ahogado se queda atrapado en su garganta. Toda la oficina es un desastre absoluto. Se han tirado libros de sus estanterías, se han caído adornos o se han estrellado deliberadamente contra la pared. La chimenea de ladrillo en un lado de la pared ha sido rayada como si fuera algo de metal y los ladrillos están manchados. El retrato de Ben como rey y otro de sus padres han sido destrozados con rotulador negro y pintura en spray. Las sillas de cuero que tenía han sido volteadas y volteadas del revés. La bandera de Auradon que estaba en su oficina ahora está hecha trizas. Y, por último, los papeles están esparcidos, arrastrados por el viento procedente del gigantesco agujero donde solía estar la ventana de Ben. Solo unos pocos fragmentos afilados seleccionados de vidrio todavía están en el panel. Pero lo peor de todo, Ben se había ido. Ben. Eddie llama, su corazón golpeando contra su pecho. Es reacia a acercarse más, pero sabe que necesita hacerlo. Con pasos lentos y cuidadosos, se dirige hacia el escritorio. Todo lo que había en el pesado escritorio se ha tirado al suelo, incluida una foto que el rey tenía de él y Mal juntos. Sin embargo, esto podría haber sido por la ira reprimida de Ben por su ruptura. Ella nota marcas de desgaste en el piso y una espada junto a la ventana. Casi vomita cuando también ve gotitas de sangre. Irrevocablemente, ve un trozo de tela azul pegado a un trozo de vidrio. Ella lo saca, sabiendo que era de Ben. Eddie logra emitir un pequeño sonido, un gemido que proviene del fondo de su garganta. Ella mira hacia afuera, el viento de la noche le sopla el cabello en la cara, imitando el caos que siente dentro de sí misma. Los árboles afuera se mueven como si siguieran el ritmo, extendiéndose hacia adelante, alentando a la oscuridad a tragarla por completo. Si bien crecer en la isla la había hecho fuerte, la adolescente de cabello azul todavía tenía miedos personales, sobre todo el miedo a la oscuridad, el vacío de lo desconocido. La luz de la habitación también proyectaba sombras afiladas a su alrededor que parecían arañar su cuerpo, tratando de agarrar a la hija de la reina malvada. Su corazón amenaza con partirle la caja torácica por la ansiedad y sus manos tiemblan erráticamente por el terror. Luego mira hacia arriba y jadea horrorizada. Hay un trozo de papel pegado a la madera del cristal de la ventana, pero no es el papel en sí lo que la asusta, lo que hace que el VK tiemble de miedo, ni es la escritura y el logotipo demasiado familiares grabados en el frente, es lo que el papel está pegado a la pared con. Está pegado a la madera con un gancho de metal brillante. Capítulo 21. Apoyo antes que peligro. Después de lo que pareció una eternidad, Mal sale del baño y se encuentra con las expresiones de preocupación de sus amigos. Sus ojos están inyectados en sangre por el llanto y brillan con un color verde bastante oscuro, lo que indica la pesadez de su estado de ánimo. Quiere decirles que se vayan, pero sabe que en este momento necesita a sus amigos más que nada. Ninguno de ellos dice nada, pero ella puede sentir su simpatía. Carlos se levanta de la cama en la que estaba sentado. Él se acerca y le ofrece sus brazos. Sin pensarlo dos veces, Mal abraza a su amiga con fuerza. Lentamente, los demás se levantan y se unen al creciente abrazo, para brindarle a su amiga el apoyo que tanto necesita. Todos se paran, agrupados con los brazos entrelazados como si proporcionaran una manera para que Mal permaneciera de pie. Las lágrimas se deslizan de sus ojos nuevamente, feliz de tener el consuelo, pero aún increíblemente devastada por lo que ha sucedido. Ella pensó que amaba a Ben y que él la amaba a ella. Su amor había sobrevivido incluso a las circunstancias más desesperadas, logrando incluso romper un hechizo de amor, lo que indicaba amor verdadero, pero, si esto era amor verdadero, ¿por qué era tan difícil permanecer juntos? Eran tan diferentes y se sentía como si el universo quisiera mantenerlos separados. Siempre surgía algo que arruinaba sus sentimientos mutuos. Ya sea mintiendo o, en última instancia, el propio reino de Auradon, el mundo los está desgarrando en diferentes direcciones. La hija de Maléfica en parte quiere ir a cualquier otro lugar, un lugar donde no tenga estos problemas, donde no haya reino, ni Uma, ni isla, ni presiones de los maestros y, sobre todo, ningún pasado que volvería para perseguirla. Sin pasado, solo un futuro. Un futuro feliz. Está bien, Mal, susurra Carlos. Sabía que nada de esto está bien, pero sabía que todo lo que Mal necesitaba en este momento es apoyo, apoyo total de quienes la aman. Nada más, nada menos para ayudar a reparar su corazón roto. Estamos aquí para ti, agrega Jai.
Gracias, Mal olfatea. Ella es la primera en romper el abrazo grupal. Mira a sus amigos con seriedad y fuerza una débil sonrisa en su rostro. Los niños de VK y Auradon aún podían ver el tenue brillo apagado de sus ojos verdes, lo que indica que le estaba costando controlar sus poderes, ya que estaban fuertemente vinculados a sus emociones. Gracias, chicos, no podría pedir mejores amigos aunque lo intentara. Hace una pausa cuando se da cuenta de que su mejor amiga barra hermana no está. ¿Dónde está Evie? Ella, salió a tomar un poco de aire. Verte tan lastimado también la molestó y necesitaba un respiro. Volverá pronto, miente Doug, pensando rápidamente. Todos los demás en el grupo sabían que si Mal descubría que Evie estaba tratando de persuadirla a ella y a Ben para que volvieran a hablar, simplemente se enojaría y se alejaría de ellos, aislándose aún más y dejándola aún más desconsolada. Me siento tan mal por gritarle, admite el adolescente de cabello púrpura. No lo estés, dice Jai con simpatía. Ella entiende que estás herido y que no quisiste decir nada de lo que dijiste. Incluso las hermanas se pelean a veces. Mal da otra sonrisa débil mientras Dichi envuelve sus brazos alrededor de su amiga con mucha fuerza. Si bien la hija de Drizella obviamente abrazaba, la hija de Maléfica agradeció el apoyo brindado por todos, no solo por el VK más joven. Una vez que ella y Dichi se separan, Mal va a su armario, busca hasta que encuentra una bolsa de lona demasiado familiar. Luego abre la cómoda de su lado de la habitación y comienza a meter ropa en ella. Mal, ¿qué haces? Carlos pregunta, horrorizado. ¿Empacar, no es obvio? ¿Por qué estás empacando? Pregunta mareado. Ella se apresura e intenta quitarle la bolsa a su amiga. Ella y Mal entran en una especie de tira y afloja por la bolsa hasta que Mal se la quita de las manos a VK. Porque probablemente me van a expulsar pronto, dice la niña con el corazón roto. Has sido suspendido, no expulsado, dice Jai. Hay una diferencia. Mal trata de meter un par de trajes morados en su bolso, pero en el momento en que se gira para agarrar más cosas, Dichi saca la ropa del bolso y la pone en la cama de Evie, fuera del alcance de su amiga. No creo que entiendas el concepto de empacar, dice Mal, sonriendo débilmente ante el intento de Dichi de mantenerla en Auradon. Va a pasar, chicos. Si no pueden probar que Uma y su equipo están detrás de todo esto, probablemente me expulsen y tendré que irme a casa. Además, traga un gran bulto. Su garganta Ben probablemente no me quiera en el reino ahora que hemos terminado. ¿Sabes que él no haría eso? Dice Hane, saca su teléfono, lista para llamar a su madre. Por favor, Mal, solo déjame hablar con mi mamá y decirle que esto es solo un gran error, yo. Gracias, Hane, dice Mal, poniendo sus manos en la pantalla del teléfono de Hane para detenerla. Agradezco la ayuda, pero no quiero meter a nadie más en problemas. Si es Uma, entonces tenemos que hacer algo para exponer la verdad, dice Jai con determinación. Puedes empezar con el olor de la sudadera con capucha, dice Dude, desde lo alto de la cama de Evie. Todo el grupo mira confundido al animal que habla. ¿Qué sudadera con capucha? Pregunta mareado. ¿Qué quieres decir? Carlos pregunta. La sudadera con capucha que estaba en el casillero de Mal, apestaba a agua de mar y camarones, definitivamente no era el perfume habitual de canela y petunias marchitas que suele usar Mal. Shrimpy, si sea la adolescente de cabello púrpura, odiando tener que decir el apodo que le había dado a su archirrival hace tantos años. Sus ojos se iluminan con el típico verde que viene con su ira. Sí, traté de contárselo a ustedes, pero no me escucharon. ¿Por qué no intentaste decírmelo en otro momento? Pregunta el hijo de Cruella de Vil, enojado porque su perro olvidó este importante dato. Todos estaban tan atrapados en sus propios problemas que nadie escucha al perro que habla, que tiene un sentido del olfato superior y, obviamente, prestó más atención a la evidencia. Hoy quiero hacerle pagar y Mal rechina los dientes con ira. De repente, Evie irrumpe en la habitación, jadeando y sin siquiera ver por dónde va. Casi choca de cabeza contra el pecho de Doug, pero se detiene, tratando de recuperarse. Se ve nerviosa y confundida, varias lágrimas corren por su rostro. Vaya Evie, ¿dónde está el fuego? Pregunta Jai. Ben, Uma, Harry, se ha ido, ella jadea. Vaya, 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 más despacio, dice Doug, poniendo su brazo alrededor de sus hombros. Tomar una respiración profunda. Evie se vuelve hacia su mejor amiga.
Mal ve la angustia en el rostro de su amiga y teme que se deba a los gritos anteriores, pero luego se da cuenta de que la hija de la reina malvada está asustada, no triste. ¿Qué está pasando, Evie? Carlos pregunta. Con una mano temblorosa, Evie sostiene la nota garabateada en un frágil trozo de papel pergamino antes de dársela a Mal. Los dos amigos se miran a los ojos por un momento, el miedo ahora también llena el estómago de Mal. Luego, Evie sostiene el gancho de metal y toda la habitación se queda en un silencio mortal. No todos entendieron el significado, pero sabían que no era algo bueno. Mal mira la nota, se le forma un nuevo nudo en la garganta, casi temerosa de ver cuál era el mensaje dentro,